Traída y si yo estaba dando. ¿Y usted qué hace aquí? Hola, Lorena. Ay, mira que he venido cruzando pues tanta parte solo por venir a ver, es que en realidad viera, ay, no sé qué decir. Por Dios, vaya, se va a venir mi papá, ya está adentro. No, es que usted en realidad no sabe lo que siento por usted. Usted es el amor de mi vida. Me tiene atrapado, me ha flechado. Y en realidad me siento emocionado de volverla a ver. Me pongo nervioso y a la vez estoy pensando mucho en usted y quiero... Muero por un beso suyo. Juan, por Dios, mi papá va a venir. Váyase. Su papá debe estar dormido de seguro ahorita. No, se acabó de estarme hablando. Ya se me ponía a lavar los trastes. Pero ahorita no creo que esté ahí. Allá hasta el frente. La verdad, me siento como de 10 años. Y quiero estar con usted. Pero quisiera abrazarla. Pero creo que puede venir su papá. Pero... ¿Claro? Solo quiero decirle que es el amor de mi vida. Me tiene la mente pues pensando en usted cada instante, cada segundo. Vaya, y si quiero estar... Mi papá lo va a matar. Que se venga, vamos a ver quién puede más con ese guapo. Pero Lorena, por favor, yo sé que su papá no va a hacer nada. Solo ay, no. Solo deme un beso, ¿no? Un beso, no. No, claro que no. Por favor, un beso. Que ya va a venir él, entienda. Un beso y me voy. Es que no se trata que si se va, sino que él ya va a venir y lo va a encontrar acá. Lo que pasa es que necesito pues saborear sus labios. Y Lorena, en realidad quiero que usted pues, si me da un beso, yo me voy. Solo un beso le pido y me voy. Porque la verdad estoy un poco retirado. ¿Seguro que se va? Sí, claro que sí. Solo me da un beso y me voy. Ok, cierra los ojos. Sí, me va a dar un beso. Solo con esto, que esto solo era el peso. Sí, eso era. Muy bien.
Pero para la próxima vas a caer, mamacita. Para la próxima vas a caer. Vas a caer rendida aquí en mi brazo, mira. Mami. Pero me has decepcionado. Mira, hija, como que yo oí como que aquel callejero de aquella lacra, como que oí como que habló ahí. No, ¿verdad, papá? ¿Cómo va a creer? No lo tendrás vos por ahí escondido, ¿qué? No, Juan, no, claro que no. No, claro que como va a estar escondido, ahí va a ser usted. Juan. Papá, ¿cómo lo va a encontrar ahí? Si es grande. No, pero como quiera, como es una vacuna. Te vamos a hablar temporando, ayer. Juan. Soñando estaba. Sí. No, me voy a dormir. No. Va a caer en mi carro. Y a pie ante hoy, fácil. Yo no tengo necesidad de andar usando polvito. Puchi, cachai. ¡Hola! Ya te voy a matar a vos, espérate. Te voy a comer la carne pata, viejo. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Ay, yo no me aguanto! Vamos a seleccionar bien la... Hagamos cuenta, cabal, hombre. Mitad larga.
¿Y qué se había hecho por la mañana? ¡Ey! ¡Mate! ¿Qué onda? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? ¿A dónde llevas? ¿A dónde llevas? ¿Peto? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo soy arrastrado. Boca abajo había quedado y así es peligroso. No. No sé, porque solo los dos me tomé y me quedé en la colina tirado. Y no boca abajo. La... Boca abajo es peligroso. No pasó a ti, ahí. Peligroso. No sé por qué le digo, compañero. Es peligroso quedar boca abajo. Y lo está diciendo por ya, por experiencia. ¿Qué le digo? Tirate otra vez. ¡Ey, pero cómo! ¿Qué se había hecho, güey? Puch. Ah, no, ya no, ya dijimos que es mucho que como que iba. Sí, hombre. Machito. Y pero que a mí lo que no me pasa es que porque ando así. ¿Mojadito? Claro. Yo ando arrastradito, pelagatillo y todo, ustedes saben cómo ustedes me conocen. No, hombre, sí, yo entiendo. No, hombre, yo ando ahí, ando cacheteando las banquetas a una morrita. ¡No! Ah. Usted como siempre. Sí, Lambiscón, no, sí. Él no me quiso, no me quiso con la nariz. ¿Quién? Pero no? Esa mami va a caer a mi tío. ¿Quién no iba a creer? No lo quiso la vida. No, hombre, me dice. Es que mire, le voy a contar. Yo le voy a contar primero, fi. Hay veces que la persona abre los ojos ya cuando ya tiene la soga aquí. Pero hay veces que se dan cuenta primero, pues entonces nomás diga, no hay mucho dolor, porque imagínate las hipotas ya se dan cuenta con el pelado que les quiere traer. No, mire, le voy a contar la mera realidad. Está. La hija Carmelo es la que yo me ando. La Lorena, la Chelita Rea. Sí, y el Lule me dijo que me iba a dar un beso y un gran guacalá de agua me tiró. Y dije, en realidad, pues yo quisiera poder verla en otra parte, pero no hay nadie que me ayude para lograr verla. Que nos avienta el grano en el todo, güey. ¿Crees que no me ayuda? Mira, así la... ¿Cinco tablas? ¿Cinco pesos? Sí, como al grano, dijimos al grano, ma. Aquí no me mandan como rodeo que... ¿Comida le puedo dar? Pisto no ando ahorita, pero tengo hartazón. Ah, ¿y comida sí anda? No, ahí tengo la casa. Ah, pues ya tengo casita. Ah, Si este es el único que le falta la hipota. Ya, eso ya, no, ya, el chorca ahí. Ya el chorca me traigo. A usted no lo quiere porque era muy feo. Vaya, voy a traérmela. O allá me paro, pues, de buscármela. Aquí está. ¿Qué dices así? ¿Dinero al instante? Por eso. Ah, no, iba a ser comida. Y tal, si se hay los 5 pesos también, no rota. Sí, pero apúrale, pues, que estamos esperando. Amigo. Yo voy a esperar. Juan, ¿qué pasó, pues? No, ni al instante, mi, le tengo una. No, pero yo quiero con la Lorena. Ay, qué mala suerte, porque yo con Carmelo le quiero conseguir la cita. Con Lorenita, mi. ¡Con Lorenita! ¡La mami, la chelita! ¡Ay, qué rico! En el día, a lavar una botella de solita. ¿Y tan rápido lo hizo? No, no. ¿Ve? No me ando durmiendo. Yo no me ando durmiendo. No sé qué más, tablita. Llega a la casa mañana y se la doy. Ya bueno, ya está. Yo ahí le llego. Bueno, entonces yo me voy para allá. Vaya, sí. Cinco tablitas. ¡Hola! ¡Hola, Lorenita! Hoy sí. Me puedo decirle lo que le quería decir de hace tiempo. Entonces cada día me tiro un gran poco de agua, ¿verdad? ¿En serio? No, si no estamos para lavarnos la mano. Mire, quería decirle que si usted en realidad pues quería pues, ser mi novia. No,
vecina no ha visto aquel callejero de aquella lacra? No. Ah, no la vi. Quiero volver a ver. No, pues porque yo no quiero que andan callejeros a la otra. No, hombre, claro que no. Es una basura. Sí. Ah, pues no, ¿y cómo otra quiero volver a ver? Pues yo no quiero que vaya a andar ahí volteándote. Ahí aquí por el brillo. No, hombre. De estorbo sirve, porque usted ha bajado la barra. Sí, claro. Por eso. Bueno, entonces, ¿te dieron? Sí, ya voy a gastar una lavar el saco.